Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video en donde les vamos a hablar sobre la fundación de Guadalajara, Jalisco, ciudad que debe su nombre a aquella ciudad Guadalajara de España, de donde era Nuño Beltrán de Guzmán, su fundador, y que significa río que corre entre piedras. Vamos a ver más detalles interesantes con nuestro invitado especial para este video, Miguel Ángel Mendoza Sánchez. Los dejamos con él. ¿Qué tal? Excelente día para todos. Justo hoy en este día tan especial para nosotros los tapatíos, para los jaliscienses y México en especial. Hoy 24 de febrero, Día de la Bandera, vamos a iniciar con una serie de cápsulas informativas, históricos, culturales, en las que presentaremos paso a paso los lugares, aquellas plazas, aquellas personas, aquellos viejos hoteles de nuestra antigua Guadalajara. ¿Qué tal? Excelente día para todos, momentos y memorias GDL. Ahora desde el friso de la Fundación de Guadalajara, justo aquí en la reconocida histórica Plaza Fundadores. Plaza de los Fundadores, en el corazón, en el centro histórico de nuestra ciudad. Pues este friso histórico, elaborado en el año de 1981 por el gran maestro escultor y artista Rafael Zabaleta. Justo en este punto, aquel 14 de febrero de 1542, llegaban las huestes españolas prácticamente ya cansadas, ya un poco enfadadas, después de varios intentos, tres intentos justamente de tratar de fundar esa ciudad anhelada. Nuño de Guzmán, quien en su etapa de nacimiento, por allá en la Guadalajara, España, en la Guadalajara homónima de nuestra ciudad, pues decidía que era justo aquí en este espacio llegar y asentarse por última vez. Pero fue una mujer, fue un personaje muy especial que acompañaba a estos españoles, doña Beatriz Hernández. Y fue justamente aquí en este espacio donde, al encontrarse un gran árbol con un muy frondoso, un árbol muy especial que sirvió como punto esencial, punto neurálgico para la fundación de esta Guadalajara. Ella, con la frase, señores, aquí nos quedamos, el rey es mi gallo y aquí nos quedamos por las buenas o por las malas, y encaja un cuchillo justo en este espacio, en este tronco, simbolizado con este friso escultórico, y deciden aquí, en el punto de nacimiento de nuestra actual Guadalajara, aquel 14 de febrero de 1542. Ahora, desde la explanada Plaza Fundadores, adjunta precisamente uno de los personajes muy importantes en la fundación de nuestra ciudad. Ella, una mujer valerosa, una mujer arrojada, una mujer que tuvo bastante coraje para imponer este lugar, por una decisión muy importante justamente de doña Beatriz Hernández, que justamente observamos en este espacio. Doña Beatriz Hernández, esposa de aquel importante español, don Juan Sánchez de Olea. Ella y don Juan Sánchez, junto con otras 63 familias, fueron las primeras que decidieron asentarse justo en este punto. De acuerdo a la historia local, intentaron asentarse luego de varios y desterrados espacios muy cercanos aquí a la ciudad. ¿Qué tal? Ahora saludándolos desde otro punto en Plaza de los Fundadores, para presentarles ahora el conjunto escultórico de un personaje de igual y bastante importancia en aquella Guadalajara inicial. Este personaje, don Miguel de Ibarra, fue el primer alcalde de la ciudad de Guadalajara, en aquella Guadalajara de 1542, recordemos que en la última opción que tuvieron para poder hacer esta ciudad, pues fue aquí en este valle, aquí en esta zona, donde Miguel de Ibarra, no sin antes recordar que él inicia andanzas con el controvertido don Nuño Beltrán de Guzmán. Recordemos que tuvo tres oportunidades los españoles, tres opciones, tres espacios para poder y querer fundar una ciudad que tenía bastantes problemas con batallas indígenas. En 1532 se funda la primer Guadalajara de Nochistlán, vecino de la tercera Guadalajara, de la que fue regidor en el año 1536 hasta 1539. Formó parte
don Miguel de Ibarra, de las huestes que procuró la pacificación de tierras caxcanas y regresó a Guadalajara, en donde en 1541 mucho se distinguió por la defensa de la ciudad. Ante el embate de aquellos insurrectos indígenas, recordemos que los indígenas defendían esta tierra. Los españoles la buscaban, una tierra rodeada de ríos, de arroyos, una tierra estable que los españoles desearon en cuanto la vieron. Este señor, don Miguel de Ibarra, fue de los fundadores de la actual Guadalajara y obviamente el virrey don Antonio de Mendoza, desde Aguacatlán, lo nombra capitán regidor a partir del 5 de febrero de 1542, pero es hasta el 14 de febrero cuando se convierte oficialmente en el primer alcalde en la ciudad. ¿Qué tal? Saludos ahora desde otro de los puntos en Plaza de los Fundadores, en el Centro Histórico de Guadalajara, con uno de los personajes de igual importancia en esta etapa fundacional. Estamos ahora frente a la escultura del reconocido Francisco Tenamaxtle, o Tenamaxtli, como es popularmente reconocido. Recordemos que este personaje, en la época en la que nace el territorio que hoy corresponde a Jalisco, Aguascalientes, Colima, Zacatecas y Durango, estaba ocupado por bastantes pobladores de las diferentes etnias que aquí en esta zona estuvieron asentados durante mucho, mucho tiempo. Podemos nombrarles a los tepehuanes, a los tepeques, tecuexques, cocas, otomíes, tecos, huachichiles, tochos, zacatecos, caxcanes y otros grupos que desafortunadamente, genérica y despectivamente, los españoles llamaban a todos indios chichimecas. Francisco Tenamaxtli fue un importante personaje, ya que está considerado como el primer defensor representante de los pueblos indígenas. Fue este personaje considerado también dentro de la defensa de los derechos humanos de todos los pueblos indígenas a los que los españoles tuvieron bastante, bastante consecuentes daños. Tenamaxtli fue señor de Nochistlán, esta zona ubicada en el sur del hoy estado de Zacatecas, muy próximo, muy cercano a Jalisco y Aguascalientes. Durante los primeros años de la colonia fue bautizado como Francisco, un nombre por el que se ha reconocido más popularmente dentro del ámbito español. Tenamaxtle fue uno de los principales líderes de la Guerra del Mixtón. La Guerra del Mixtón fue una rebelión indígena en contra de la invasión y opresión española en la provincia de Nueva Galicia, en los actuales estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima. El punto más álgido del conflicto se dio entre 1541 y 1542. Aquí podemos ver un códice antiguo sobre la Guerra del Mixtón. En él aparece la muerte de Pedro de Alvarado, conquistador español apodado Tonatiuh, debido a su cabello rubio junto al glifo del sol. A un lado, un fraile bautizando a un indígena. En la parte inferior se representa a Nochistlán, rodeada por un río y con el glifo de un nopal con tunas. Sobre el montículo, Francisco Tenamaxtle se enfrenta contra el virrey Antonio de Mendoza, quien es representado por un maguey y una tusa. También se aprecia un pequeño halcón, el cual hace alusión al capitán Falcón. Aquí podemos ver al virrey Antonio de Mendoza acompañado de sus aliados tlaxcaltecas enfrentándose a los caxcanes y zacatecos en Juchipila. El lugar es representado en la parte superior derecha con un niño sosteniendo un ramo de flores. Este personaje importantísimo dentro de las rebeliones indígenas y desde aquella fundación, desde aquella antigua Guadalajara, justamente es aquí, en esta zona del Valle de Temajac, donde la fundación de Guadalajara inicia, pero son subsecuentes las batallas indígenas. Es entonces que Tenamaxtli, Francisco, como es reconocido, fue y encabezó a quien se le ha considerado desde entonces el primer defensor de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, aquí en esta zona, la zona fundacional de Guadalajara. Momentos y Memorias GDL, Plaza de los Fundadores.